A la hora de crear tensores, podemos hacerlo con valores conocidos o con valores aleatorios. El paquete TensorFlow nos proporciona siete funciones que se usan para crear tensores con valores conocidos. Algunas de las funciones de esta tabla aceptan un parámetro que se llama Shape. Ya sabemos que un tensor puede tener múltiples dimensiones y el número de dimensiones del tensor es lo que se denomina su rango. Es importante diferenciar lo que es el rango de la forma de un tensor. Y desde luego es también diferente del de pelium, del valor concreto que tenga la función. Estos ejemplos muestran cómo podemos establecer este parámetro. Para entendernos, aquí la shape, como vemos, aparece entre cochetes un 3. Esto significa que es una matriz unidimensional en cuanto a su rango, pero que va a contener tres valores. En value no aparecerá un único valor, sino que aparecerán tres, pero en la misma dimensión. Este sería el ejemplo de una shape para una matriz 3x4 y aquí una matriz multidimensional. En un momento trabajaremos con algún ejemplo concreto para verlo. La mayoría de estas funciones cuentan también con un argumento denominado de type que identifica el tipo de datos de los elementos del tensor. El valor predeterminado suele ser de flow32. En esta tabla puedes ver los tipos de datos que pueden contener un tensor. Además, todas las funciones de la tabla aceptan un argumento name que es opcional y que sirve como un identificador para el tensor. Las aplicaciones pueden acceder al tensor por el nombre a través del gráfico del tensor que ya sabemos que es otro de los elementos clave de TensorFlow. La función más importante en esta tabla es la primera, es constant. Y que tiene un único argumento obligatorio que es el primero, que define el valor o los valores que se almacenarán en el tensor. Vamos a trabajar con algún ejemplo práctico, sencillo de esta función. Lanza el entorno e intenta crear un tensor unidimensional. Aquí recuerda que estamos hablando del rango y que contenga tres valores de coma flotante. Aquí estamos hablando de Shape, de la forma, que va a ser tres, por tanto. Aquí vemos cómo creamos esa constante, ese tensor con la función constante. Incluye un único parámetro que ya dijimos que es el obligatorio, el primero, que es el de los valores. Veamos otro ejemplo sencillo. Crea una función constante cuyo valor sea una matriz 2x2 y contengan todos la letra c aquí como si sigues lo que estamos viendo eh, tiene un rango de dos dimensiones y tiene una forma de dos aquí podemos ver la creación de la constante y la salida indicando con b cada uno de los vectores si observamos de nuevo los parámetros de la función constant observa como el último es el de verify shape Este é es o que en caso de que le pasemos un argumento a shape Aquí vamos a indicarle si tiene que comprobarlo para que la función se ejecute o no. Como vemos por defecto está en false, por tanto no lo hará. Aunque le pasemos un valor que no esté de acuerdo con la shape que aquí indicamos, no dará error. A no ser que modifiquemos aquí el último de los parámetros y lo pasemos a ser true. Aquí lo vemos en un primer ejemplo, en el que atf constant le pasamos el parámetro value de type con un tipo de dato y shape. La forma y observa cómo no coinciden. La forma es 3 mientras que aquí es 2. Sin embargo, si lo ejecutamos, vemos cómo se crea la función, pero adaptándose a la forma que aquí le indicamos. Si le añadimos los otros argumentos, name y el último de los argumentos, el de la validación de shape, y lo configuramos a true. Ahora, al ejecutar de nuevo el código, observa cómo nos devuelve un error al no coincidir. La forma de los valores que indicamos con el argumento shape que le pasamos. Aquí lo indica al final, se esperaba forma del tensor 3 y se obtuvo 2. De las otras funciones, tres de ellas, ceros, ones y fill, crean tensores cuyos elementos tienen todos el mismo valor. Para ceros y para ones, el único argumento obligatorio es shape. Aquí vemos un ejemplo, deberías saber cuál va a ser la salida. Recuerda que el único parámetro que tenemos que pasar es la shape y aquí es 3, por tanto recuerda que es unidimensional y la shape indica el número de elementos en esa única dimensión que tienen que ser 3. Al usar 0 tienen que ser todos ceros, así que si lo ejecutamos nos devuelve 3 ceros. Aquí vemos otro ejemplo en la documentación oficial en la que como vemos se le pasa como shape 3, 4, lo que indica que es bidimensional. Y observa cómo crea 3, cada uno de ellos contiene 4. Aquí tenemos otro ejemplo con la función ones que es exactamente igual que la de Zero, pero que lo que devuelve son unos. La función fill, además del parámetro shape, requiere otro parámetro value que configura el valor para los elementos del tensor, que no tiene que ser 0 o 1, sino que indicamos el que queremos. Aquí, por ejemplo, como vemos, lo hace con 9 y pasa, como vemos en la shape, 2, 3 y nos devuelve 2, cada uno de ellos con 3 elementos. Las funciones linspace y range lo que hacen es crear secuencias, crean tensores cuyos elementos cambian regularmente entre un comienzo y un final. En linspace, como vemos aquí, tenemos que indicarle el comienzo, el final y el número que queremos que tenga. Aquí vemos un ejemplo del uso de esta función que crea un tensor 1x5 y cuyos elementos tienen un rango que va de 5 a 9. Si lo ejecutamos, aquí tenemos la salida. Aquí vemos ejemplos de la otra función range, que a diferencia de len space, no acepta el número de elementos del tensor. En su lugar, lo que hace es computar elementos sucesivos añadiendo un valor llamado delta al siguiente código. Aquí, por ejemplo, como vemos, va desde 3 hasta 18, pasando de 3 en 3.